A tan solo 4 días del clásico más esperado de los últimos tiempos, la plantilla madridista y el cuerpo técnico del Real Madrid se juntaron en el restaurante madrileño El Espigón para aunar fuerzas antes de visitar el Camp Nou. Los primeros en llegar fueron los alemanes Khedira y Özil. El último en hacer acto de presencia en el restaurante fue el defensa sevillano Sergio Ramos, que venía de la presentación del tercer Champions for Africa, evento patrocinado por UNICEF. La plantilla madridista está viviendo uno de los momentos más dulces de la temporada. Líder de la Liga y clasificado como primero de su grupo en la Champions League tras la victoria ante el Ajax del pasado martes, jugadores y cuerpo técnico se congregaron alrededor de las 2 de la tarde en el centro de la capital en una comida de confraternización para aunar fuerzas antes del próximo choque liguero ante el Barça el lunes día 29 a partir de las 9 en punto de la noche.